viernes de la cuarta semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en pleno discurso de la última cena. Después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús ha anunciado su muerte con la traición de Judas y las negaciones de Pedro. Estos anuncios han creado un clima de tristeza, y Jesús responde a este clima invitando a la confianza y comenzando a anunciar el futuro de vida que su muerte comporta. El motivo de la confianza es que Jesús ha venido al mundo no como una aventura personal, sino para asociar con él a sus discípulos. Todo el Evangelio de Juan está lleno de referencias a esta unión de Jesús con los suyos. Una misión que se realiza ahora, cotidianamente por el Espíritu, pero que tendrá una plenitud cuando Jesús vuelva en la parucía. Jesús primero les dice a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Qué difícil es cumplir hoy la invitación que nos hace el Evangelio. No pierdan la paz. La paz no debe entenderse como simple ausencia de violencia. Es mucho más. Es un estado de bienestar, de seguridad, de felicidad. Tampoco es una paz que se ofrece desde fuera. La paz debe comenzar desde el interior. Esa es la paz de la que habla el Evangelio, de no perder la paz interior, la que viene de Dios, en Jesús, no en su mera existencia, sino en que su existencia supone su esencia, es decir, creer en Dios significa aceptarlo como el Dios de la vida. La paz está en relación con este creer. Por ello, cuando creemos en falsas promesas de felicidad, viene el caos y el conflicto de la frustración. Pero cuando creemos en las promesas de Dios, cumplidas en Jesucristo, viene la esperanza, la salvación y la paz. Preguntémonos, ¿hay paz en nuestros corazones? La pregunta de Tomás, cuando no obstante la incomprensión de los discípulos respecto a todo lo que Jesús les ha ido enseñando, Jesús ha explicado muchas veces que va hacia la plenitud de la vida del Padre y que el camino que conduce a esta plenitud es su entrega por amor hasta la muerte. Los discípulos tendrán que saber ya que ellos también deben seguir ese camino, pero aún no lo han comprendido, y por eso preguntan. En su respuesta, Jesús se presenta a sí mismo como camino. El que se une a él actúa como él, irá al Padre, pero añade a un nuevo paso: él es la verdad. Es decir, la auténtica realización humana, porque manifiesta y hace lo que Dios es y quiere. Y es la vida, es decir, la plenitud del ser humano, la culminación plena de todo, la superación de todo mal y de la misma muerte. En él, pues, está todo lo que es el Padre. Es Él, pues, es la única manera de llegar al Padre.
Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.